¿Qué onda, mis queridos canalitos del YouTube? ¿Cómo andan? Espero estén pasando muy, pero que muy bien. Y pues el día de hoy, videito cortito aquí desde mi cuartito, aquí donde yo hago mis cositas. Me preparo para las tocadas y todo eso, ¿no? Dado a que unos canalitos me preguntaron si no sabía o había tenido la oportunidad de probar los equipos de Alien Pro o de SP, pero para la gama de audio en casa. En este caso, pues yo les quería mostrar que personalmente uso esta barrita. Ok, vamos a mostrársela. En este caso es la barrita SPQ600, barrita de cuatro bocinitas y un bajo inalámbrico. Ahorita lo van a ver, lo tengo yo metidillo ahí. Y pues un sistemita pequeño de 60 watts, en este caso, pues sí, de la marca SP. Esta bocinita yo la compré directamente con mi distribuidor, aproximadamente como en 1500 varos. También la pueden encontrar en Walmart, en Aurrera, más o menos por ese mismo precio. Pero yo la compré porque la tele que ven aquí, tele LG de 42 pulgadas, es de segunda mano. Y cuando la compré se me hizo el comentario de que ya venía con las bocinitas de serie dañadas. No sé si se alcanza a ver ahí, sí se alcanza a ver, miren, que tiene como que la suspensión rota. El cono ya está amarillento. Ya entonces, ya cuando se le subía mucho, había algunas escenas con mucho bajo, pues empezaba a meter un ruido muy feo. Y pues utilicé la barrita para sustituir ya el audio de la pantalla por mejor el de la barrita, ¿no? En este caso, una barrita bastante interesante. Aquí está su control, viene con ese controlillo y les voy a mostrar. Vamos a prenderla ahí. Como ven, ahorita está en la entrada de línea. Atrás tiene el plug de mini jack para meterle ahora sí que un auxiliar. Trae también entrada en óptica. Trae también entrada en coaxial, en RCA para meterle atrás la señal digital. Trae señal de HDMI, en este caso por protocolo ARC. Ahí agarra el audio del HDMI. Trae radio FM también. Y por si fuera poco, pues obviamente el Bluetooth, ¿no? Ahí, ya agarró mi teléfono. Y aparte, atrás trae una conexión USB para poder introducirle una memoria y reproducir desde ahí tu música del USB, ¿no? Bastante completa la barrita, eso me gustó mucho. Trae bastantes entradas atrás. Y vamos a ponerla a sonar aquí. Lo bueno es que yo le puedo dar play hasta mi teléfono. Antes de subirle a todo, quiero mostrarles dónde está el bajito. El bajito yo lo meto aquí. Aquí con mi ropa. Ahí se empezó a sonar. Ahí está el bajito. Pequeñito, la verdad muy sencillo. Yo por eso mismo lo metí aquí. Está bien arrinconado, bien escondidito. Para que resuene un poquito mejor y le ayude a reproducir las frecuencias más bajas, ¿no? Y yo también si se arman algunos, se lo recomiendo ponerlo ya sea en el suelo o ahora sí que encajonado, dependiendo de cómo puedan. Y pues yo, en mi caso, como la ropa le ayuda a hacer un poquito de cancelación interna, se oye un poquito más duro, ¿no? Vamos a subirle poquito. En este caso sube hasta 32. O sea, el bajo ya ahí sigue bastante bien. Eso sí hace temblar el mueble. Y sube hasta ahí, sube. Barrita chiquita de 60 watts, pero pues en este caso para un cuartito de 3x3, 3x2 más o menos. Se viene perfectamente bien, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle pausa. Desde aquí le puedo poner pausa. Y pues, como ven, carlitos, esta es la barrita que yo personalmente uso, ¿ok? La verdad, un equipo bastante sencillito, bastante modesto para el cuartito. Sin embargo, pues a mí lo que me gustó fue que trae la gran variedad de entradas. Y entonces, en este caso, yo ese Xbox lo mando directamente a la barrita por medio de óptico y se oye muy chido. Y pues ya cuando uso la tele la meto por señal de línea, ya que traen salida de audífonos.
y se la pongo directamente ahí a la barrita. Ya cuando no quiero usar nada de eso, pues puedo poner el radio, puedo poner el Bluetooth, puedo poner una memoria, ¿no? Eso está bastante bien para la barrita, ¿no? Ahorita les voy a mostrar más más ejemplos de cancioncitas ahí para que vean cómo suenan. Sin embargo, pues no quería pasar la oportunidad de mostrarles, ya que pues, si ustedes me preguntan, ustedes me piden, pues yo aquí les muestro, ¿no, canalitos? Ahorita les pongo más musiquita y pues ya, técnicamente nos vemos en la próxima, ¿ok? Saluditos.